Buenos días, amigos del Minecraft. Bueno, estamos aquí en el servidor de Delta Galaxy. Y bueno, pues hoy os traigo el primer episodio de una nueva serie. Una serie que va a ser más cooperativa. Sé que ahora mismo estoy solo. Sé que ahora mismo estoy solo, pero bueno, ya tengo grabado lo que vais a ver a continuación. Y bueno, pues os explico un poquillo. Es un servidor cooperativo. Vamos por equipos. Tengo un equipo de tres personas, las cuales iréis conociendo a lo largo de los vídeos. Y bueno, pues estoy aquí en una de las villas que claimemos al principio. Bueno, no claimemos, sino que reclamemos como nuestra. Bueno, tengo aquí unos generadores de aldeanos. Y como veis arriba, he hecho dos granjitas de dos Iron Claw. La granjita de hierro más básica que hay en Minecraft. Y como veis, tenemos unos cuantos mods. Y ah, me he hecho, vale, me he hecho daño porque tenía el 6 puesto. Qué listo que soy. Y pues eso, os enseño esto porque para que lo veáis. Porque ya os digo, es donde yo más rato he estado echando. Y bueno, pues ahora os dejo con todos los que hemos grabado ayer tarde, que es una puta locura. Dentro clips. No, 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 aquí no, no, aquí no vamos a hacer nada. No, no, supongo que no, vamos. Y la idea de Blizzard creo que era hacerlo en la montaña. Sí. A mí yo creo que lo ideal sería hacerlo un poco lo más cerca posible de la aldea, que está por acá. Hombre, a ver, ya digo, yo hago un cargador de. A mí me da igual, coger y hacer un cargador y más teniendo la granja de hierro, no, no cuesta trabajo. Pero contra más cerca estemos, pues menos hoppers tengo que hacer. Y hacer un O sea, cargador yo cuando de la estaba granja no es nada. viendo, a mí me gustaría tener por acá en este como río, en esta parte del río, como tener como una parte como que se vea desde la montaña. Mola. A ver, reciben. Voy. Estaba mirando a ver si se veía desde aquí el generador de aldeano. El generador, la granja. ¿Dónde estás tú? ¿Qué te parece? A ver. Voy. Déjame que quite esto. Hacer acá la entrada. Entrada y luego planta arriba para poder hacer, como dices tú, el puente de un lado al otro. Ajá. Por mí sí. Ok, esta es la entrada como principal, pero hay como entradas auxiliares. Claro. Hala. Ya. Lo que ¿Quieres usar? Primero hay que ver qué tan profundo de esto, porque igual bueno, hago la línea hasta el si final. lo sí. Vamos a hacerlo Sí, sí, parejo. sí. Voy a hacer la Ah, tenemos línea. esponja, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Sí. La sala de cofres. ¿Aquí? Venga. Sí, hacemos como cuatro de largo, no sé, por ahí. ¿Cuatro? ¿Para cada lado? Sí, yo creo. Cuatro para cada lado. Vale. No, cinco mejor porque podemos usar y aprovechar más ese espacio para poner más cofres. Cinco para cada lado. Aunque vamos a usar los cofres del mod este del. Igual no gasta mucho espacio como los cofres normales. Uno, dos, tres. Tú lo has hecho de tres. Me has dicho de cinco y yo he hecho de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, vale, pero tú has contado el centro también. No, aún no lo hago. Es 5, Ah, listo. vale. Vale, y lo sacamos para allá, entonces si son 5, Ahí. de ahí no pasa. No pasó nada ya. Para el fondo, ¿cuánto de ancho lo hacemos? 10. ¿10? O sea, si son 3, 4, 5, Podríamos que ta también 6, podríamos usar 7, esta 8, sala para 9. poner hornos y esas cosas. Claro, sí, no, ya que está. O incluso el tinque, ¿eh? Los hornos del tinque y todo eso se podrían meter aquí. Los cofres y el tema del tinker se puede poner juntos. Que ya digo, que no esté muy lejos tampoco la sala de. Yo creo que 5 más. 5 más. ¿Cómo se hace? Y yo lo tengo en inglés. Cofre de plata. Cofre de hierro. Ah, pero si es un cofre rodeado. Este rodeado de hierro nada más. Yo no tiene nada. Si llego, si llevo yo hierro encima. Vale, llevo 8. Acá. ¿Los pongo? Sí, ponlos. ¿Se pueden abrir encima y todo eso? Si pongo yo uno aquí, ¿se puede abrir? No. Bueno, acá tenemos que hacer un trucazo. Sí, Poner unas slabs o la. unas escaleras. Vale. Ahí van los 8 que llevaba.
Bueno, para hacer otro debería coger uno más, porque se quede simétrico. Podemos hacer en el tema de las escaleras acá, podemos usar cuando decidamos el techo, usar el truco. Mira, ¿te presto mi hacha? ¿Qué lleva? Mira, úsala. Ah, porque tendrá el pica pica traitor ese. Lo suponía. Lo he visto venir. Así cualquiera. ¡Santísimo! ¡Ah, qué gusto! Ah, tú mate la devuelvo que si no te la das. ¿La has cogido? Sí. Sí, está bastante bien hecho porque la duralidad se gasta correspondiente a la cantidad de bloques de madera que quites. Eso mola un montón. Igual que el pico, el martillo. Ah, bueno, tendremos que mover el portal dentro del ogro, dentro del nether. No, pero bueno, no te preocupes, tú me dices dónde quieres hacer el portal y ya me encargo yo de los cálculos y de ponerlo bien. Sí, eso me gusta hacerlo. Vamos a ver, que me llevo... tengo el inventario petado de basura. De tirar. Claro, lo de este hacha es que no puedo cortar solamente bloque. ¿Solamente uno no puede? No, no puedo. ¿En serio? Qué tinísimo. Vamos a hacer más bloques de hierro, que me va a ser más rápido. Y ya que estoy, mira, llevan materiales para allá, de los que tengo aquí en los cofres. ¿Hago entonces todos los iron chests de esos que pueda? Ajá. ¿Esto qué es? Tronco de roble oscuro, vale, eso lo puedo convertir. Yo una vez hice más o menos una decoración parecida a la que estamos haciendo acá, en un mundo, con amigos. Sí. Ya, y yo ponía, era en la 14, entonces yo ponía barriles entre las tres intersecciones para poder tener más almacenamiento. Ah, eso mola. A ver. ¿Puedes hacer una cuenta rápida de cuántos cofres más o menos hacen falta? Ay, Dios. Una cuenta rápida, tampoco... Sí. Yo creo que hace uno... 120. Ah, bien. Entonces voy a hacer sin miedo porque no me van a... No, hazlo sin miedo. Sí, sí. Total, si nos sobran podemos... Lo podemos de ir dejando en... ¿Cómo se llama? En la zona de hierro. ¿Sabes que tú, que uno de estos días había como... O sea, yo fui a la granja y estaba lleno de golems. Sí, uno de los primeros días porque no... abajo se puso un golem. Un zombie. Y los golems al caer lo veían y se iban hacia ahí y se salían. Por eso puse los pilares. Pero bueno, que tampoco vienen mal porque ahora se quedan ahí defendiendo. Yo fui y los tuve que matar. Y los fui a matar. El asesino de los golems. Ah, bien. Yo tengo, no tengo más madera. Vale. Voy a liarme a colocar cofres. La línea de arriba habrá que hacer slab, así que fuera. Sí. Estoy quitando también de acá. Lo que estoy viendo es que la iluminación dentro, por dentro de los cofres la vamos a poner. Ah, sí, también tenemos que quitar los bloques de atrás. Por eso digo, iluminación detrás de los cofres vamos a poner, ya que los cofres dejarán... Podemos poner... no sé. A ver, ¿qué bloques de dan luz aquí en esta versión? Poco. En esta versión poco los bloques de luz. ¿Ironwood? ¿Cómo? ¿Ironwood? ¿De hierro quieres? No sé cómo se llama la madera. Ah, no sé, yo te doy hierro. ¿Quieres hierro? Toma, todo el hierro que te ¿Me da hierro? ¿Hierro? Uno, dos. ¿De hierro? Yo sé, a mí me has dicho iron, yo iron me suena a hierro, entonces, pues para, si quieres hierro, toma hierro. a un suelo de hierro. Listo. Curioso va a ser. ¿Estás seguro que el pico este rompe bien la obsidiana? Sí. Vale, si tú estás seguro, yo me frío. A ver. No hace tan rápido, pero sí lo hace. Sí, por un lado. Me mola y me motiva. Ya, aquí haciendo decoración con hierro, porque... Ya es que hierro hay, ¿no?
Ya que tenemos hierro. ¿Podríamos cambiar la diorita por hierro? Hombre, para eso habría que quedarse FK unas cuantas horas en la granja de hierro para que se pudiera esto poner. ¿Me puedes, por favor? Ay, vale. La diorita del suelo por hierro. Ah, vale, vale, esa es poca, eso sí puede. Malo es que... Cierto, con tres picazos del martillo este te consigo la obsidiana. Esto es un momento. Vale. 17, 23, perfecto. Ah, ya tengo para hacer los dos portales. Parezco tontico contando. Vale. Y ahora hacemos aquí F3. Listo. Queda rarísimo el... A ver si pongo esto así. Y así. Listo, queda mejor. Lo logré. Vale. ¿Puedes, cuando tengas tiempo y ganas, pegarle aquí un mencherazo al portal? Y no te metas, por favor, que me voy a ir al Nether a hacer el otro. Voy a hacer las cuentas. Calcula. Esto ya le dije. Ya está, no te vayas a meter. Y ahorramos tiempo. Es que iba a pegarme fuego a mí. Se me pasó por la cabeza. Qué mala gente, me iba a pegar fuego a mí. Me voy a buscar en madera de... de abedul. Qué disparate. 17, 16. No lo hice. Sí, sí, pero estoy viendo aquí el fuego al lado mío y en plan... ¿Por qué? 226. Ah, llevo un menchero, ¿me lo has dado tú? No. Entonces yo lo llevaba yo y te estoy echando a ti. Está ciego. 228, hemos dicho, mira, 226, sí que estamos rectos, estamos juntos. 226. ¡Dios! 25, 226. Es que está lloviendo madera. ¿Qué ha hecho? ¿Quema algo? No, no, usé mi hacha con el árbol este de 4 del... de spruce. Sí. Y veía cómo se caía la madera en mi cara. Dios, qué bonito. Bueno, si las cuentas no me han salido mal, que no deben, si entro por aquí debería de salir en la casa. ¿Puedes decir como tu opinión, tu humilde opinión de cómo está quedando la asquerosidad que estoy haciendo? De humilde nada, mi opinión no es humilde. Esto es una puta mierda. Pero me está guapo. le falta algo. Le falta, mira, por ejemplo, esto por aquí, esto por acá. Sí, ya. Venga. Y entonces. Vale, aquí tenemos 3 y 3. ¿Por qué aquí en un lado y 3? Ah, vale, que estaba colocando eso. 3 y 3. Aquí hay L y aquí hay L inversa. Uy, madre mía, la simetría esta me está fallando. Sí. ¿De cuántas son estas salas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí hay que ampliar 2 más. Tenemos que ampliarlo 2 más. No es tan difícil, solamente hay que traer solo 2 bloques más para acá y así es simétrico. Ya, venga. 1, 2, 3, 4. Mira, poniendo ahí, ahí. Ahí. Y aquí se ilumina prácticamente todo. Yo creo que sí. 1, 2, 3 y 4. Sí, ahí se debería de iluminar todo. ¿No? Aquí ya se queda todo más o menos iluminado. Yo quiero dormir, pero todavía no se puede. Yo quiero dormir toda la noche.
Ya ven, estoy. Mira, ven, ven, ven. Cuando esté ven, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Mira, ¿quieres dormir o durmamos? Venga, pon la cama. Estoy durmiendo. No. Pon la cama, maldito, pon la cama, venga. Venga, pon la cama. Ponla. Ponla. ¿Qué no? Ay, qué disparate. Se pensaba que no iba yo a dormir, Nether. Anda, cambió el problema. Nether a mí. Sí he conseguido toda mi armadura de netherite en la 1.16 y me la he conseguido entera reventando cama. ¿En serio? Sí, sí. Brutal. Y súper rápido. A lo mejor en aquí yo creo que le falta hierro. Sí, ¿verdad? Sí. le faltaba hierro. Hay que volverse hierrónico. No, pónselo ahí, hijo. No le digas que no al hierro. Madre mía, si queda súper elegante. Ahora lo que me estorba a mí es el hierro este del suelo. Este no me gusta. El que encuentre primero la clara, puede quemar el diamante. Puede quemar diamante, ¿no? Sí. Venga, espérate, que esto va a ser una carrera. Tengo aquí ya un buen combo de máquinas. Como me venga un creeper mero pedo, es que me suicido. Pues eso tiene solución. Arte una puta casa. Me niego. Muy mal. Ay. Admin. ¿Cuándo vamos a poder hacer las dungeons de Light? Se verá. Sí, ¿aún no tienen? ¿Aún no lo piensan? Aún no. ¡Calabaza! Maldición, ya quema el diamante. Ten el placer de quemar un diamante. Nunca lo he hecho. Hay que ver que cabezas de Wither, por ejemplo, si he quemado un diamante, no he quemado nunca. Nieve gratis, nieve gratis. Se está haciendo de noche, pero todavía no lo es. Nieve gratis. Vale. Nieve gratis. Oye, nieve también para poder detrás de los cofres, quedará bien. A ver, ponlo. Tenemos este diorita que... ¿Qué está más chulo? ¿La diorita o la nieve? Está mal, sí, que no, queda mejor la nieve. Es que como en la nieve, como que la conexión de los otros bloques... Como... Es que no tiene borde, podemos decirlo, que no tiene borde. Sí, claro. Queda más liso. ¿Podéis meterse al Nether? Sí, claro. Respi, cómete esto. ¿Qué quieres que me coma? Mientras que eso está comiendo demasiada electricidad. Respi, cómete esto. Respi, cómete eso y ve los efectos que te da. Super salto, debilidad, fatiga, lentitud, resistencia, cuerpo ignífugo, ¿en serio? ¿No puedo andar? Ah, vale, sí. No sé, luego voy a tener que hacer más cables. Para conectarlo. Cable, más. ¿Qué quieres que mire? Ah, esto. Mira, no deja energía. ¿Qué quieres que mire? Este café. Las popis. Las moví. Pokémon, joder, Calemán y Pokémon, tengo, madre mía, me rodeo. Se nota que llevo muchas horas jugando, estoy empezando a hacer tonterías. Tranquilo, tranquilo también. Tengo demasiadas mierdas. Unas cosas y otras llevo 3. Ayer jugué 14 horas y casi me muero. Joder, cómo mola eso. ¿Eso mola? ¿Mola? Necesito para lana. Lana, man. Para hacer cable. Sí. Todo esto no lo voy a poner en el vídeo. Voy a poner en el vídeo. No deberías saber. No deberías saber. Se me está yendo mucho la olla. Pues la verdad no debería. Tampoco pasa nada. Si alguien se ofende, yo le pido disculpas personalmente. Yo no quiero ofender a nadie. Soy
soy una ofensa para la humanidad, pero no quiero ofender. Bueno. No voy a decir nada. De persona callada está el mundo lleno. Existencia ofendo a la gente. Sí. Oye, se me ha ocurrido otra. A ver. ¿Cómo podría quedar este? Y ya comencemos a ordenar cofres, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Es necesario? ¿Estás seguro? ¿Estás segurísimo, tú? ¡Oh! ¿Qué? ¿Necesitas hierro? ¿Necesitas hierro? Mira, mira. ¿Has visto lo que he hecho? ¿Te mola? ¿Se ve guay? ¿Necesitas hierro? ¿Has visto lo que he hecho? ¿Sí? Se queda guay. ¿Y si se pueden abrir? El Respi piensa, Madre mía, ¿cuántas horas llevo jugando? Estoy haciendo mucho gilipollas ya, Que llegue a toda la... Acá mismo, en este punto hacemos un cristal. Con cristal. Pero un beacon de uno solo vamos a hacer, ¿no? Yo quiero un beacon por lo menos de 6. No, pero no. Hace... Beacon de 9. Pero el rayo... 9 beacons. Pero el rayo... Pero el rayo del mapa para arriba. Sí, pero digo, pero que yo quiero un beacon de 9 o de 5. ¿Quieres un beacon de 9? O un beacon de 5. Hacemos un beacon de 5, claro. Hacemos una X aquí, con los cinco, las 4 esquinas y el centro, para arriba. Y hacemos un beacon de 5. Ya entendí. Me quedé pensando diciendo, ¿qué está diciendo? Sí, pero espera. Os voy a deciros un momento al Nether, que quiero dormir. No, me voy a ir al Nether, no me da la gana. Nos vamos a dormir. Nos vamos a ir a dormir. Si solo se puede dormir por la noche, no está de noche. Vale. Bueno, pues tampoco, coña. Mandarme a la mierda, por favor, quitarme el juego. Pega. Esta partida, esto, te pego un picotazo. Mira, ¿no te parece gracioso este bloque? Mira. ¿Qué bloque? Mira, Respi, mira lo que tiene. Mira el diseño del bloque. ¿Por qué tiene el símbolo del dólar? Decoremos esto nuestra habitación, nuestra habitación donde está el escama. Sí. Decorémoslo con bloques de maní. Tienen pinta de no ser barato. Pues no lo es, sinceramente. No tiene pinta de ser muy barato, ¿no? Acabas de conseguirlo. ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Qué? ¿El logro? No, lo he conseguido porque he roto un cofre y había dentro lo que me hacía falta. Cojo otro bloque, lo tiro por el retrete. Tú puedes coger un muelle, tirarlo por el retrete y lo que te salga te salir. Respi, ¿dónde hay grava? Grava tiene que haber en los cofres de conforme entra a la derecha, en el de abajo a la izquierda. Tú coge un muelle, tira algo de retrete. ¿Dónde hay hornos? En los cofres de a la derecha, la pared de la derecha. En la pared de la derecha, las filas de la derecha. Bueno, muelle, tiro por el retrete. Joder, deja de tirar cosas por retrete, ¿no? No puedo. ¿Cuántos tienes tú? 26. Hostia. Si es que soy un viejo, ¿qué hago jugando con los niños? Soy un viejo. Te sientas mal, tienes más experiencia. Tengo más horas de juego en la vida. Obviamente. Nice. Ay. What? What? No entendí. No sé qué sonido que acabo de escuchar, amigos. Un Respi abriendo la boca. ¿Tú has escuchado un Respi bostezado? Ok. No. ¿Qué? A ver, ¿cómo hago esto? Es porque es que. GG. ¿Qué ha pasado? Que he conseguido un progreso, me ponía GG, ¿qué progreso he conseguido? Por una cabeza. Ah, por vale, que he cogido la cabeza de...
cabeza. Ah, vale, la cabeza de Wither. Cojo otro Wither. Necesito tres. Yo no quiero tocar. I have a rocket. Sí, ¿no? Pues cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y así. Si se los cálculos bien, debería funcionar esta máquina. ¿Y si no funciona? Si no funciona, pues me matas, ¿ok? Vale, cuando la hayas probado, me avisa. Yo pensé que ibas a decir, no. ¿Te esperas de eso de alguna persona, en serio? ¿De qué? Es que no hay que esperarse de eso ni de tu propio padre ni madre. No. Y si un padre le dice, oye, me puedes matar, y el padre se alegra, dice, por fin voy a poder matarlo. Por fin. Llevo esperando esto desde el día en que nació. Aquí tenemos un problema. ¿Qué problema? ¿Que no funciona? No, me equivoqué de cálculo. Un momento. Vale, gracias. Oye, ya tengo permiso para matarte dos veces. Voy a montarte todas las veces que quiera cuando me diga como me da la gana. Cojo un pico, lo tiro para el retrete. ¿Dónde dejaste el carbón? Crespi. El carbón en los de la pared de la derecha a la derecha. Cojo otro muelle. 7 de carbón. Cojo muelle, lo tiro por el retrete. Una canción. ¿Qué me he propuesto traerme las cosas de la otra casa? ¿Me lo explicas por qué me he propuesto yo eso? ¿Corrido? Podría haberme propuesto 1,000,000,000 de cosas. No me he propuesto. Bueno, a ver, va. Míralo, el video está quedando gracioso. Sí, el video. Si del video de la mudanza no voy a hacer nada, si no sé por qué sigo grabando. A no ser que ponga todos los trazos de los que digo, cojo otro muelle, lo tiro por el pecho. Idea, veo. Eso es un planazo. Cojo otro muelle. Ay, que me da hipo. Bueno, yo necesito más. Las cosas del Tinker te las dejo aquí porque no sé si te has dado cuenta, pero todavía no le hemos puesto suelo a la sala y ha hecho el horno pegado al suelo. Ah. Me hubieras dicho nomás. No pasa nada, si se puede dejar, sí, pero que sepas que está pegado al suelo. ¿Se puede hacer un suelo de nieve? Pues se puede. ¿Va a quedar bonito? Ya. Puede. Espera, que quito ya esta cosa. Me hubieras dicho nomás. No. Pero bueno, si no pasa nada. Si que sepas que pasar, lo que es pasar, no pasa. Y si pasa, si se le saluda y ya está. Oh, se arregla, esto se arregla. Todo tiene arreglo en esta vida. Hasta la muerte, te dice la gente que la muerte no, la muerte también. Enséñame, maestro. ¿Sabes la solución de la muerte? Adelante, vivir. Es la gente, es como comer en la cabrona. Morirse, la solución de la muerte es morirse. Tiene sentido. He cogido dos materiales de esos azules para arreglarme el pico, me ha dado tanta cosa que me he ido al nether a pintar cosas azules para devolverlo. ¿Por qué? Pues porque soy así, y a mí no me gusta cogerlos de los demás, sin permiso. Pero si somos del mismo equipo. Ya, pero yo no he pedido permiso. ¿Estáis en el nether o dónde? Porque hay que dormir. Yo estoy durmiendo. ¿Ya es de noche? ¿Ya, no ya se puede meterse a la cama? El zapatuesto, sí. Que nos ha puesto en la cama. Ya voy. ¡Zapatuesto! Y aquí ya voy. ¡Zapatuesto! ¡Zapatuesto! Ya está. ¡Zapatuesto! Vale, ya está, ya podemos ir. Lo quito por el retrete. Van a comenzar a hacer sus ruidos del día, ¿no? Ya no quiero más. ¿Cómo carajo se hace eso? Oye, no le hemos dicho nada, ¿no? A nuestro compadre de que vamos a cambiar la casa de sitio, ¿verdad?
Seguramente él, cuando se desconectó en la casa. No le decimos nada y que se vuelva loco cuando se conecte y no vea nada. ¿Quieres? Lo hacemos. Venga, adelante, hagámoslo. Y luego cuando nos pregunte le decimos, no, si nosotros no hemos tocado nada, tienes que estar nuestras cosas allí. Cojo un muelle, lo tiro por el retrete. ¡Wii! ¡Pum! Y ya son 834 muelles lo que el retrete se ha tragado. Bueno, volvemos a estar en solitario. Os voy a enseñar un poquito la casa. La casa, pues bueno, aquí la tenéis. Ya habéis visto que hay portales vinculados. Me habéis visto pasar por ellos 24.000 millones de veces. Y bueno, aquí haremos una zunita de cultivo y tal. O la haré yo o la haré alguno de ellos. Y aquí tenemos la sala de cofres. Ya la habéis visto, más que vista, más que requete vista. Y aquí arriba tenemos una zona de Old Tinkers. Está todavía sin decorar, pero bueno, ya veis el pedazo de horno que se montó. La idea principal cuando estábamos haciendo el vídeo era haber hecho dos hornos, uno de lado a lado de pared y uno de lado a lado de pared. Hubiera quedado súper guapo, pero este es el tamaño máximo que admite Tinker para hacer horno. Así que se queda así, pero bueno, está bastante guapo. Y vale, aquí hemos hecho una trampa mortal. Aquí habrá que poner algo, no sé lo que pondremos, pero algo habrá que poner aquí para que no caigamos para abajo. Y pues nada, espero que os mole. Ya os digo, iré subiendo vídeos, pero me gustaría que todos los vídeos fueran en plan como el de hoy. Dejarme en comentarios si os ha gustado o no os ha gustado. Pero ya os digo, me gustaría que fueran así, vídeos cooperativos, haciendo un poco el chorra, ya que yo normalmente en mis vídeos suelo ser más serio y suelo plantear ponerme las cosas un poco más estrictas, y estos vídeos son más relax, más ida de olla. Y pues nada, os dejo feedback, a ver si qué os parece la serie y poquito más, ¿no? Respísale, chao, chao. Los canales de ellos los dejo en la descripción.